Hay más información y de cara a las próximas vacaciones de invierno, la ciudad de Mar del Plata ya palpita la llegada de los turistas. Segunda parte de un informe especial. Costa Galana, Lobería Chica, Región del Vulcán y Punta Lobos son algunos de los nombres con los que se conoció a través del tiempo nuestra Mar del Plata. Esta ciudad, que es cuna de grandes artistas y deportistas y de figuras de trascendencia internacional y que el 10 de febrero pasado cumplió 142 años, ahora se propone brillar como en sus mejores épocas. El Corredor de las Estancias Históricas es una iniciativa turística para solaz y descanso de los visitantes con viñedos y una flamante plantación de kiwi. Todavía hay gente que no puede creer cómo acá en Mar del Plata, 6 kilómetros del mar, pueden darse estos vinos con influencia oceánica tan buena. Y bueno, creo que se va a hacer un corredor muy interesante para esta zona que es de turismo de estancias. La idea es que también se pueda aprovechar no solamente el verano, etcétera, sino que esto sea un lugar de todo el año con estos circuitos que se van sumando. Y si hablamos de deportes en Mar del Plata, tenemos que celebrar sus excelentes canchas de golf y la práctica de una de las actividades siempre de moda. Mar del Plata tiene 5 campos de golf donde en no más de 30 kilómetros equidistante vos podés jugar en una cancha de estilo escocés o podés jugar en una cancha de estilo americano, podés jugar a la orilla del mar o podés jugar entre las sierras, y eso no lo tiene ninguna otra ciudad. Es un deporte que no tiene un límite de edad, se puede aprender a cualquier edad, y es un deporte que sí, que es difícil, pero si uno tiene la constancia y el tiempo necesario lo puede practicar. Con él estamos en el seleccionado nacional, hacemos competencias representando al país y estos son, no sé, panamericanos, mundiales, y se han hecho en muchas partes, no sé, en China han tenido, en Australia, en Hawái, en California, en Perú. Sí, en realidad el surfista, realmente el surfista es el que viaja y que tiene experiencia en otras olas y en otros lugares, ¿no? ¿Cuántas veces fuiste campeona o sos campeón? Yo quedé 8 en total en categoría damas. ¿Lele? ¿Y vos, Lele? Yo una, en Argentina. En Argentina quedé una vez campeón argentino. Pero quedaste campeón del mundo, eso es más importante que 10 veces, 100 veces argentino.